Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy celebramos el Día del Periodista. Junio es el mes del periodista. Cada 27 de junio en Venezuela se celebra el Día del Periodista. Y esta primera parte del programa la vamos a dedicar a un evento que tiene una significación especial para nuestros compañeros de Venezolana de Televisión que obtuvieron su grado en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. La segunda parte del programa la dedicaremos a recordar al querido Eleazar Díaz Rangel. Y en la tercera parte del programa tendremos compañeros periodistas que se incorporan a la campaña Un Minuto para el Libro y otras informaciones. Soy María Elcira Matute. Recordemos momentos del acto de grado de licenciados en Comunicación Social, Contaduría y Administración de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. El día 3 de mayo de 2021 fue un día de grandes emociones para muchos de nuestros compañeros de Venezolana de Televisión y también personas que pertenecen al sistema de orquestas y estudiantes regulares de la Universidad Católica Santa Rosa, Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, la más antigua del país. Ese día se hacía efectivo y veíamos el resultado de un largo e intenso proceso en el que se acreditaba la experiencia, el oficio, el saber de muchos compañeros que, como van a ver en los discursos, ya eran reconocidos como maestros en su área. Queríamos simplemente recordar esos momentos emocionantes, esos momentos solemnes en un espacio muy hermoso de nuestra capital, de nuestra Caracas, en esa sala Simón Bolívar, esa sala de arte, de música, de cultura, de conocimiento, en el Centro de Acción Social para la Música en Quebrada Honda. Son momentos inolvidables. Y es un gran compromiso para todos los que allí estuvieron que deben hacer uso de ese título que el Estado le ha conferido con muchísima responsabilidad. Fue realmente un día inolvidable. Oportuno reconocer el esfuerzo que ha hecho en la vanguardia de este programa que va a la búsqueda de las experiencias concretas de los hombres y de las mujeres de nuestra sociedad que están allí, que han estado allí construyendo caminos de conocimiento. Y en usted saludo también a esta universidad, la primera universidad de nuestro país, la universidad que vio hombres tan inmensos como el doctor José Gregorio Hernández, la universidad que puso la piedra fundacional del aprendizaje y el conocimiento universal en nuestra naciente república. Y saludo pues a todo el alto equipo que lleva adelante este emprendimiento de las luces y de saber, decana, rectores, vicerrectores, vicerrectoras. Estoy muy emocionado de estar en este recinto, en primer lugar, porque en este recinto puede escucharse todavía el alma fina, sonora y rigurosa del maestro Abreu. Estamos en un recinto, pues, del conocimiento. Estamos en un recinto que nos recibe y que nos incorpora a un saber que tiene mucho que ver con el corazón y tiene mucho que ver con el alma. Pero también estoy muy emocionado porque he podido
gracias al privilegio que me ha otorgado la universidad, entregarle la medalla a muchos maestros. Y esto solo se ve cuando suceden cosas maravillosas en un país. Cosas como el reconocimiento precisamente a los saberes, el conocimiento precisamente a los diferentes caminos que el saber toma, inaugura e incorpora a todo el trabajo riguroso que llevan las ciencias y las humanidades a través de nuestras casas de estudio. Aprender significa mucho para un ser humano y por supuesto que todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Pero cuando este aprendizaje, que además es un derecho, se convierte también en un deber, cada cual que ha aprendido algo sabe que tiene la responsabilidad de dar ese conocimiento en préstamo, en regalo, a los otros, a las otras. Es esto lo que hace que nosotros seamos verdaderamente animales sociables, el saber, el conocimiento que siempre necesita de un otro, que nunca se vale del portador de un saber, que siempre va a requerir al otro para que ese saber tenga validez y esa validez se encuentra en su utilidad. Ustedes hoy, para mí, son héroes y heroínas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Grado académico que les hace aún más, que certifica que ustedes son trabajadoras y trabajadores cualificados de la patria. No es un regalo, es un reconocimiento a su trabajo, a su empeño, a su dedicación, que ahora apenas comienza, porque recordemos que una de las condiciones sine qua non de este convenio es que ahora ustedes tienen que volverse profesoras y profesores en cada uno de sus ambientes de trabajo, y ese es el compromiso, hacer de todo esto una gran red pedagógica de aprendizaje y de acreditación por experiencia de saber. Siempre dan las gracias al rector y gracias al rector, pero esto es producto del trabajo de los señores vicerrectores que han revisado sus expedientes, los decanos de cada una de las respectivas facultades que han acreditado definitivamente este esfuerzo y esta entrega de cada uno de ustedes. Estamos ocupando un espacio gigantesco para la cultura, para la patria, un espacio donde se oye aún la voz del comandante que lo inauguró, el comandante Chávez, del profesor Abreu, de tantos músicos talentosos de Venezuela, que en medio del silencio obligatorio de esta pandemia siguen resonando sus instrumentos y sus voces en esta obra maravillosa que hoy nos permite celebrar este acontecimiento tan importante de su grado académico. Vana sería la siembra, no tendría sentido el esfuerzo que ustedes hacen si esto no se multiplica, si esto no se constituye en una llama que debe encender los espacios de trabajo donde cada uno de ustedes se encuentra en este momento. Hay que contagiar a todos los que nos rodean de este espíritu de querer hacer aún más grande a Venezuela. Vale la pena recordar que ya para el año 1721, cuando nacía esta universidad, existía la Cátedra de Música, la primera escuela de música del país, la Escola Cantorum, de la Real Catedral de Caracas, dio el inicio de los estudios de música en nuestro país. Nosotros estamos reviviendo en nuestra universidad todos los grados académicos que podíamos otorgar hace 300 años. Entre esos está nuestra campaña de medicina, porque en nuestra universidad nacieron los estudios de medicina, y ahora con José Gregorio Hernández Beato, exalumno de esta universidad, estamos no solamente rezando, sino con el mazo dando para que el presidente de la República pues termine de tomar esa decisión de reaperturar esa escuela de medicina. Existía la Facultad de Filosofía, la Facultad de Teología, la Facultad de Derecho, de Física, de Astronomía, de Matemáticas, de donde nació la Administración y la Contaduría, de la que ustedes egresan el día de hoy. Y se dieron los primeros inicios a lo que es la comunicación social, porque recordemos que nuestros egresados fundaron junto con el Libertador el Correo del Orinoco.
el primer órgano impreso revolucionario de nuestra República. Ya el maestro Sojo, profesor de Juan Vicente Salias, perdón, de Juan José Landaeta y Vicente Salias, quienes son los autores de nuestro himno nacional, egresados de esta universidad, crearon esa primera letra libertaria de la patria con su música, el Acta de la Independencia, redactada por Juan Germán Rocio, su compañero egresado de esta universidad, firmada el 19 de abril, sin lugar a dudas, sentó las bases de la nueva república. Estamos en un año bicentenario. ¿Qué mayor homenaje para la patria que unirnos a estos próceres que nos han precedido con su grado académico en esta Pontificia Universidad y que ustedes hoy, junto con nosotros, nos volvemos los próceres de la nueva patria que está naciendo y se sigue formando gracias al esfuerzo de todos ustedes y de manera especialísima al duro trabajo que sin lugar a dudas le ha tocado al presidente. En medio de sus bemoles, sus vidas y de cualquier posición política que nosotros podamos tener, no podemos negar que es una batalla dura, muy dura y difícil, pero que se hace aún más llevadera en la medida en que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Sus predecesores en grado académico regaron con su sangre los fértiles valles de la victoria en la batalla de la victoria, aquel célebre 14, 12 de febrero, para posteriormente consagrarse en la última batalla de la independencia en el campo de Carabobo, que este año, año bicentenario, vamos a celebrar. Es una ocasión propicia para seguir regando la raíz de la sabiduría, no solo de esta universidad, sino la raíz de la sabiduría de todos los sectores donde se hace cultura, donde se hace saber. Porque nuestros maestros, camarógrafos, luminitos, gente de dirección, gente que hace guiones, gente que son programadores de televisión, que están en los canales de televisión del Estado, en las emisoras de radio, ¿por qué tenemos que llevarlos a encerrarlos en un salón de clase 8 horas diarias en una universidad? Si ya ellos están en una universidad, ya están trabajando. Es más, yo me atrevo a decir que tiene muchísimo conocimiento. Nosotros en la universidad lo hemos vivido. Muchas veces hemos invitado grandes maestros que no tienen un grado universitario y los profesores han tenido que salir corriendo porque los niveles de conocimiento son elevadísimos, muy elevadísimos. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos gracias a la lectura? Profesora María Cid, te felicito. Hay que leer, hay que leer. Yo le digo a los estudiantes, más book, menos face, pero la gente insiste en el face. Ustedes que son hombres y mujeres talentosos, que saben leer algo tan maravilloso como son las partituras de la música, que saben leer en entre líneas lo que significa un tubazo de una noticia, que saben entender ese mundo tan recóndito y tan enredado de los números, que yo por cierto nunca he sido amigo de los números, ¿no? Más bien de la filosofía, de la teología, de las leyes, pero ustedes que les gustan esas cosas, les felicito, pero sigan ustedes, pongan al servicio de la patria eso que han aprendido durante la vida y que esta, su universidad no ha hecho más que acreditar lo que ya ustedes saben. Vamos a volvernos multiplicadores de esto. Nosotros podemos hacer de nuestro país un país aún más culto de lo que ya es. Recordemos que con todas las misiones, que muchas veces esas cosas no se dicen, pero fíjense cómo hemos acabado con el analfabetismo en Venezuela, cómo han crecido las universidades en el país. Pero eso como que no fuera noticia, como que eso va, una universidad más. Ustedes no tienen idea de lo que significa una universidad más para el país. Ustedes no tienen idea de lo grandioso que es que sus ambientes de trabajo se transformen en ambientes pedagógicos. Cuando ustedes se abran sus pergaminos verán que es la República que les gradúa, es la República que les tiene como tales. Entonces seamos agradecidos también con la República. Aprovecho de decirles que ustedes están obligados al cumplimiento del servicio comunitario. ¿Qué más servicio comunitario que el que ya ustedes hacen a la patria? Pero quiero pedirles que por lo menos las 120 horitas que manda la ley las dediquen para formar a alguien. Miren, no es nada difícil. Enamorar a alguien para que le adquiera amor a los libros es sencillo. ¿Dónde sabes tú tanto? Porque leo.
porque leo. Y no importa, hoy en día dicen, bueno, pero que no es lo mismo. Bueno, yo pienso que no es lo mismo. A mí me gustan más los libros porque los puedo rayar. En esto alguien me dijo, bueno, padre, lo que pasa es que usted no tiene el programa porque en la laptop también se puede rayar y en la tablet. Pero no es igual. Yo prefiero mi método antiguo de los libros, al igual que los grandes filósofos allá, ¿verdad? Porque nos gusta rayar los libros, pero no importa. Vamos a contagiar al otro por las ganas de estudiar. Y como ahora a ustedes les toca asumir esa antorcha del año bicentenario, vamos entonces a hacer también un año bicentenario dedicado a la formación académica, a la pedagogía y también a la lectura. Y también a la lectura. Escuchaba con alegría el día sábado cuando la profesora María Cire decía, vamos a municipalizar la lectura. Mire, eso se ha perdido mucho. Yo recuerdo las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales. Yo sé que en medio de la pandemia no es fácil, pero eso no se puede quedar allí. No podemos cruzarnos de brazos a esperar, bueno, cuando pase eso. ¿Cuándo será eso? Bueno, cuando salgamos de esto. No. No dejemos para mañana lo que ya estamos haciendo hoy. Para nosotros es un privilegio que confíen en nosotros. Para nosotros es un honor, es un orgullo que sus familiares, que su esposo, que su hermano, que sus hijos se gradúen en esta universidad. Y para nosotros es más aún el mayor privilegio tenerles ahora como profesoras y profesores de esta universidad. Un bonito día para todos y que José Gregorio Hernández nos bendiga. Hola María Alcira, Isidoro, ¿cómo están? Feliz día del periodista para todos. Estamos felices porque, bueno, muchos hemos logrado esto de llegar a ser comunicadores sociales. Tengo mi medalla puesta de mi graduación en la Universidad Católica Santa Rosa. Esto no es vanidad ni nada por el estilo, por favor, no, nada que ver. Es agradecimiento a la Universidad Católica Santa Rosa, a su rector, a la gente del canal que tanto nos ayudó, a Freddy, toda esa gente que apoyó a los que nos graduamos en esta universidad. A Miguel, los saludo, Miguel Rangel, a ti Isidoro, colega, licenciado, ¿cómo estás? Mira, tengo varios libros, yo leo a veces por tanda, y cuando vi tu programa que decías, lea de todo, lea sin pararle, bueno, yo dije, qué bueno, al fin me conseguí a alguien que como yo lee mucho y cosas así, lee de todo, pues, lo que consigo. Te voy a empezar. Voy a empezar con este libro que está dedicado al doctor José Gregorio Hernández, ¿vale? Es Antonio Cauca Prada, el autor de este libro. Este libro es muy interesante y como el doctor José Gregorio se graduó en la misma universidad donde nosotros nos graduamos, en la Universidad Santa Rosa, la primera universidad de Venezuela, entonces quiero hacerle como este honor a este gran doctor médico santo, José Gregorio Hernández, médico y santo. Libro muy interesante, muestra aspectos de la vida del doctor José Gregorio Hernández que uno tal vez no conozca, su patriotismo. Cuando intentaron invadir Venezuela, él fue uno de los primeros que salió a ofrecerse. Fue médico de tantos residentes venezolanos. En este libro se resume muy bien toda la vida, al menos la que tiene que ver con mucho de los trabajos que él hacía académico, de los trabajos que hacía en la Universidad Central como médico, bacteriólogo. Interesantísimo este libro, se los recomiendo. Además de que también habla de los aspectos de su vida, hay cartas de él que le enviaba a sus familiares y enviaba a Caracas. Además, era una persona tan polifacética, hablaba como 6 idiomas, tocaba piano, bailaba muy bien. El doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo a seguir, compañero de casa de estudio. Les agradezco mucho, amigos de la USAR, gracias, de verdad, esto ha sido un reconocimiento después de tanto trabajo. Felicidades a todos, ahora colegas periodistas. Te felicito, María Cira, tu programa no me lo pierdo. Y gracias a Isidro también, gracias a las personas de la universidad, gracias a ustedes todos. Y sigan leyendo. Y recuerden, la internet informa todo, pero no sabe nada. Ese es mi criterio, hay que discernir ahí. Dios los bendiga y que les vaya mejor. Felicidades. Como ustedes pudieron notar en esta primera parte del programa, no solamente fueron compañeros de Venezolana de Televisión, también compañeros del sistema de orquestas, los que recibían su grado en un convenio que se ha ido haciendo con la Pontificia Universidad Santa Rosa, la más antigua de Venezuela, de donde se desprendió la Universidad Central de Venezuela.
Este día tuvo para nosotros un significado especial, doblemente especial, y queremos resaltarlo en esta última parte de este segmento, porque el rector Carlos Bowley, bueno, ya vieron, tuvo la deferencia de nombrarnos varias veces, es usuario de la librería mediática. Y como también vieron en el video, en una de las partes, yo le impuse la medalla a Isidoro, no se la impuso Freddy Ñáñez, que era el que lo estaba haciendo, o el rector que entregaba los títulos. Y queremos destacar esa parte de ese evento, porque para nosotros tuvo un significado sumamente especial, fue sorpresivo, estábamos nosotros grabando con el celular toda la ceremonia, acompañando a los compañeros que habían venido de BTV para registrarla, y de repente, pues el rector llama para que sea yo la que le pone la medalla a Isidoro. Gracias a la esposa de nuestro hoy colega Carmelo Fernández, pudimos tener el recuerdo de ese momento que queremos compartir. ¡Bravo, Isi! Ministro, viceministro, consejo universitario, porque nos vamos a apoyar a la persona de Chile que